Saludos queridos y amables suscriptores. La conductora del programa hoy podría recurrir a este proceso para volver a ser madre. Galilea Montijo siempre ha tenido la ilusión de ser madre y aunque hace algunos años pudo lograr su sueño, aún quiere volver a vivir esa experiencia. Sin embargo, ya no es tan fácil como parece. Si tú me preguntas qué me haría falta, yo te diría, una niña. Me muero por la niña, pero ya me dijo el doctor, ya no estás en la edad. La conductora expresó en una entrevista para Univision que, a pesar de que ya es un poco tarde, está muy agradecida con Dios por haberle dado la dicha de ser mamá, pues su pequeño, Mateo, le ha llenado la vida de mucho amor, según sus propias palabras. Asimismo, confesó por primera vez que ha pensado en la adopción, y aunque no es un hecho que vaya a hacerlo, sí le gustaría darle la oportunidad a un bebé de tener una familia. Sí he pensado como la posibilidad como de una niña que me esté esperando por ahí. Galilea Montijo se encuentra casada con Fernando Reina Iglesias desde 2011, y en 2012 celebraron la llegada de su primogénito, Mateo Reina, quien se ha robado no solo el corazón de estrellas del espectáculo, sino hasta del público que conoce a la jalisciense desde que comenzó en la pantalla chica. Por otra parte, la comadre y amiga íntima de Galilea, Inés Gómez Montt, no ha tenido problemas con ser madre, pues tiene 7 pequeños que se han convertido en todas unas estrellas de la farándula. Aunque es un deseo que desde hace unos meses crece en el corazón de Galilea, ella prefiere no presionarse con la idea. Por eso, la también actriz confía en que el destino le traerá la alegre noticia, yo me estoy preparando física y mentalmente, pero cuando Diosito quiera, porque los papás quieren, reporta Televisa Espectáculos. Montijo también expresó que si llegara a quedar embarazada, esta vez le gustaría ser mamá de una niña. La pequeñita llegaría a completar la familia que Galilea formó con su esposo Fernando Reina y Mateo, su primer hijo juntos. Sin dejar de pensar en el futuro y en su papel de mamá, Galilea también habló sobre las decisiones que Mateo pueda tomar en unos años, como dedicarse a la actuación. Voy a dejar que Mateo haga lo que quiera hacer en la vida. Pero que sea feliz, que sea una persona buena, esa es mi única intención, dijo para después asegurar que no será una madre que le imponga las cosas a su hijo. Galilea también afirmó que el niño no podría dirigirse al ámbito musical, aunque sí parece gustarle el baile y eso lo trae de la madre, orgullosamente. Pero mientras llega el momento en el que el pequeño decida qué es lo que quiere hacer de su vida, la conductora de 42 años de edad, disfruta cada momento con él y los hijos mayores de Fernando, Claudio y Alexis. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias.